Bueno, pues ya de primera hora ya te doy la enhorabuena si estás viendo este vídeo, porque ya te estás planteando estudiar cocina y estudiar gastronomía. Gastronomía en una escuela pequeñita, es reducida, que pedagógicamente hablando es muy buena. Tiene muy en cuenta la individualización de la enseñanza. Como es una escuela chica, como tiene pocos alumnos por aula, eso permite que se conozca que el profesor, que es Carlos, que ya lo conoceréis, que conozca personalmente a cada uno de sus alumnos y entonces sabe también qué necesita cada uno y tal. A ver, en la escuela está claro que la cocina es autodisciplina y caña, caña y aprende a trabajar profesionalmente, se aprende mucho. Es una escuela bastante seria, que en principio a todos como que te da un poco de miedo porque todo era muy serio, todo, mucha disciplina, pero muy necesaria para llevarte de la escuela, tanto ya no solo la pasión por la cocina que Carlos la transmite desde primera hora, desde que empieza en la escuela, vamos. Ya él te mete ahí en la cocina y en querer saber más y más y más. Pero claro, solo eso no es necesario. Para tú trabajar en una cocina es necesario ser una persona muy, muy disciplinada, limpia, trabaja bien y entonces, claro, caña hay. Sí, además, pero bueno, que todos los compañeros que hemos estudiado ahí nos dedicamos actualmente a la cocina de forma profesional, todos. Y estamos muy contentos porque te cambia la vida.